era ministro y Suárez recomendó en el referéndum que los andaluces votaran que no. Y claro, yo dije, ¿qué hago yo aquí? Me voy con los andaluces. Y se quedó, y en un break, como en el tenis, su deporte favorito, Manuel Clavero Arévalo se hizo un hueco en la historia de Andalucía. Y vi el partido, que fue emocionantísimo, con el Madrid. Y Zamora, que era el portero del Madrid, le decía a los defensas, cuidado con Timimi, cuidado con Timimi. Y fue Timimi el que marcó el gol. Ese gol de Timimi, que le daría su única liga al Betis, se convertiría en uno de los mejores recuerdos de la infancia de don Manuel, como se le conoce, ministro en los gobiernos de Suárez, catedrático de Derecho Administrativo y abogado. Nos llama la atención la sencillez de un hombre que con su capacidad intelectual ni siquiera dé especial importancia a los halagos a su trayectoria política. Es una satisfacción, pero quizás sea una exageración. Los 70 llegaban a su fin y se iniciaban los años 80, en los que todo estaba por diseñar en este país. Y en pleno proceso de construcción del proyecto autonómico, el giro de UCD pidiendo a los andaluces que no votaran en el referéndum le llevó a tomar la decisión que marcaría su vida. Para mí es una satisfacción saber que después de haber dejado de ser ministro por defender esto, después de haber dejado el partido por defender esto, y después de haber dejado el grupo parlamentario porque quise presentar una proposición de ley que no me dieron la firma por defender esto, pues por lo menos me parece que el sacrificio no ha sido del todo inútil. Eso no está prácticamente al alcance de cualquier persona, sobre todo en nuestro tiempo, donde los políticos parece que han nacido para quedarse toda la vida, ¿no? No solo era anteponer los intereses de Andalucía a todo lo demás, sino a la propia ambición personal, legítima, de ser ministro un andaluz que hacía mucho tiempo que no se producía, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Bueno, esto es bueno, pensé, esto es bueno para nosotros. Esto es bueno para nosotros porque pone a la gente en contra de UCD, porque hace que haya una fractura en UCD. Pero luego, aparte de esa consideración, pues hubo una valoración de, lógicamente, muy favorable de la actitud de don Manuel. Cuando dimití, fui a ver al rey y le dije al rey, vuestra señoría no tiene el privilegio que yo tengo de dimitir. ¿Para qué? Ya luego con el tiempo dije, me equivoqué, porque abdicó. En realidad tampoco fue una cosa así como traumática, ni de grandes dudas, ni nada. Mi padre lo tuvo claro desde el principio. Sí recuerdo que yo en aquella época tenía 21 años y salía y entraba muchísimo en Madrid, la noche de Madrid divertidísima. Y entonces llegué una noche y vivíamos arriba del ministerio y llegué en el ascensor y dejé a mi padre. Mi padre había bajado al despacho a trabajar un poco, a plantearse la dimisión, cómo lo iba a enfrentar y tal, y lo dejé encerrado toda la noche en el despacho. Y tuvieron que venir los de la Guardia Civil a ver dónde estaba mi padre porque no aparecía por ningún lado. Los pasillos de la antigua Real Fábrica de Tabacos albergaban en los años 60 la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, de la que Clavero fue rector desde 1971 a 1975. Impartió clases de Derecho Administrativo a algunos de los nombres que han hecho historia en España y en Andalucía. Don Manuel Francisco, le decíamos, que don Manuel tiene una pequeñita dificultad en la S y entonces nosotros hablábamos entre nosotros de don Manuel Francisco Clavero Arévalo. Y entonces, muy respetuoso, todo. Era un profesor exigente, era un profesor, era muy, muy pedagogo, enseñaba de una manera sencilla. Yo procuré cumplir con mi deber como profesor, ¿no? Y me alegra de que mis alumnos hablen de mí así.
Sí, sí, no. Su frase, café para todos, cobra vigencia 40 años después de la puesta en marcha de la construcción del Estado de las Autonomías y cuando aún, en el horizonte, las exigencias nacionalistas amenazan con nuevas tormentas. Pues sí, evidente. Hasta ahora el café ya más o menos caliente, pero sigue evidente. Clavero dijo, vamos a hacer una España autonómica que sea una España plural y con autonomía para todas las regiones y nacionalidades de España con los mismos poderes. Es decir, café para todos, no café para unos que fueran privilegiados y achicoria para los otros, entre ellos sería Andalucía, ¿no? Eso hizo que personas como don Manuel, un hombre de centro, moderado, liberal, andalucista y al tiempo patriota español también, porque nosotros éramos de una generación que nunca pensó que cabía hacerle trampas al Estado. Entre esa visión y otra, que eran los particularismos, los nacionalismos, pues reforzaba la posición de don Manuel, reforzaba una visión del Estado. No se suele dar esa figura, ¿no?, de que toda la... el espectro político, aunque no, algunos no te querrán, pero desde luego todos lo respetan. Creo que eso dice mucho de él, ¿no? Como persona, su familia destaca su honestidad y su lealtad. Un marido, padre y abuelo entrañable. Lo que nos ha enseñado eso ha sido la lealtad, la capacidad para resistir y que, bueno, y enseñarnos que la vida a veces estás arriba, abajo, en medio o al lado, ¿no? Que la vida no es siempre un ascenso, que la vida es vaivenes y que de todo te jubilan en la vida al final. Creo que es un hombre excepcional, tanto como abuelo. Siempre, para mí, siempre ha sido una persona muy cercana, siempre me ha dado mucha seguridad. En fin, humanamente creo que es excepcional. El hombre fiel, el hombre coherente, que sigue recibiendo homenajes de todos los que compartieron con él parte de su vida, impresa en la memoria de Andalucía. Un referente para Andalucía. Don Manuel Clavero, un español por derecho. Andaluz antes que ministro, o andaluz de verdad antes que ministro de España. Un periodista escribió que Manuel Clavero era el Thomas Jefferson de la política española del siglo XX, ¿no? Sobre todo un ejemplo de vida, ¿no? De tener una persona así que nos ha marcado la vida. 93 años de intensa vida, con principios reflejados en su libro El ser andaluz, en los que propugna huir del fatalismo, del pesimismo, la identidad maravillosa de Andalucía, como la define Andalucía, su principal bola de partido. Hoy, cuando le rinden otro emotivo homenaje, don Manuel descarga sus emociones como los partidos de tenis que han marcado su vida, su principal escape cuando había que liberar tensiones. Me sirvió. Si tenía tensiones diarias, el tenis... ¿Habéis visto la foto? Pues ese era para mí un deporte que me venía extraordinariamente en todos los sentidos. Raqueta en mano, recuerdos y el café para todos, para que nadie sea más que nadie.